Imagina no escuchar. Vacío, pérdida, soledad, silencio. Bienvenido a Aislados, un podcast de Café Doble sobre la sordera. Surgió dentro de la propia asignatura, entonces, como digo, el tema que tratábamos era la sordera en Navarra y bueno, la inclusión de las personas sordas, etc. Mi nombre, M-I-R-I-A-M. Soy Miriam Warriz, de aquí de Pamplona, y estudio Filología Hispánica y Periodismo Bilingüe. Estoy en quinto año, el último curso ya. Yo me encontré con la lengua de signos viendo una serie de televisión que se llamaba Cambiadas al Nacer, de ABC, y me llamó muchísimo la atención. Realmente me pareció una lengua muy bonita, muy natural, y desde ahí pues busqué a ver si había cursos aquí en Pamplona. Siempre me ha gustado mucho la comunicación y me pareció que era una forma de comunicación y una lengua pues muy bonita y muy especial. Colaboro con dos asociaciones, ASORNA y EUNATE. ASORNA es la Asociación de Personas Sordas de Navarra y EUNATE la Asociación de Familias de Personas Sordas de Navarra. Y con ellos trabajamos también para el suplemento OYE del año pasado y para el podcast Aislados de Café Doble. Y en EUNATE colaboro con mi investigación del Laboratorio del Habla, que está en Central aquí en la Universidad de Navarra. Yo investigo la adquisición del lenguaje en niños con implantes cocleares. Es la operación que les hacen a algunos para reconstruir todo el nervio auditivo, etc. Y les ponen el signo en lengua de signos, es así, porque llevan aquí una especie de imán que les permite escuchar. Surgió la idea de hacer el podcast, que al principio fue un poco locura, ¿no?, cuando lo planteamos, porque fue, pero ¿cómo vais a hacer un podcast sobre las sorderas? Y es que eso es casi como chocaban, ¿no?, las dos cosas. Bueno, el podcast se acogió muy bien en la facultad y nos propusieron darle más difusión. Entonces lo que hicimos fue presentarlo a los Latin Podcast Awards. Un podcast sobre el silencio y sobre vivir rodeado de silencio. Y es un poco irónico realmente porque el podcast es de naturaleza sonora. Ayuda a transmitir la voz de una comunidad, la comunidad sorda, que bueno, pues muchas veces no se la escucha porque la gente no sabe lengua de signos y porque son realidades que aunque sabemos que existen, pues no las tenemos muy presentes porque igual no forman parte de nuestro día a día. Y creo que realmente donde fallamos más es entre los oyentes a la hora de tener en mente que hay realidades distintas, pues igual a las más típicas o a las que compartimos la mayor parte de la población. Y por eso en los reportajes que están abrazados por esas historias de ficción de cada episodio del podcast, eran las personas sordas las protagonistas y las entrevistas con ellas. Ya fuese la voz de un intérprete, etcétera, porque al final en la radio sí que necesitas el sonido, ¿no? Pero la inquietud surgió desde ahí, desde valorar la suerte y el privilegio que es poder escuchar y bueno, también aceptar que hay otras realidades, otras formas de vivir y que eso no es un impedimento para ni comunicarte, ni poder conocer a otras personas, ni nada. Entonces desde ahí es de donde creo que son valiosos estos proyectos.